Vamos con otro vídeo rápido con dos noticias de dos leyendas del fútbol internacional. Empezamos por Leo Messi. Sean eternos campeones de América es la serie documental que lanzó Netflix días atrás, con la que palpita la previa del Mundial de Qatar 2022. Lionel Messi y sus compañeros de la selección argentina, además de leyendas internacionales del fútbol, analizan y reviven la largamente esperada consagración en la Copa América de Brasil 2021. La serie, compuesta por 3 episodios, propone un relato íntimo y relajado de los jugadores y el cuerpo técnico de la selección campeona, que repasan cómo fue el recorrido de la concentración en los 45 días previos a la competencia, cómo lidiaron con las presiones y las críticas y el desahogo al lograr su título, que era esquivo, hacía 28 años. Por supuesto, hay imágenes inéditas y relatos que permiten conocer en detalle situaciones que marcaron el mes y medio de cada uno de los protagonistas que pasaron a la historia por conquistar otro trofeo para la selección albiceleste tras una larga sequía. Y una de las historias fue el cumpleaños 34 de Lionel Messi, el 24 de junio. Como se sabía, en plena pandemia de COVID-19, no se les permitía a los integrantes de las delegaciones romper la burbuja, por lo que era imposible comprarle regalo al capitán y el emblema de la selección. Fue entonces cuando surgió una idea para agasajar a la pulga. Estábamos en la habitación y decíamos, ¿qué le podemos regalar a Leo? En ese momento no se podía entrar nada al predio, no se podría salir, no se podía hacer llegar nada, ni torta podríamos hacer traer porque por el tema del COVID-19 y todo era imposible, recuerda Leandro Paredes. Le dijimos a los utileros que nos den unas bolsas y empezamos a meter cualquier cosa. Entonces cada uno llegaba a la habitación de Leo con un paquetico diferente y él no se lo esperaba, cuenta Alejandro Gómez, quien entre sonrisas agrega, llegamos con la tortita y claro, había un desodorante, un perfume, pero también había un bidón de agua bendita, dentrífico. Y es que aquí podéis ver precisamente cómo Leo Messi tenía esos regalos en la mano que le habían hecho los compañeros de la selección argentina. Vamos a hablar ahora de Arturo Vidal y un rifirrafe que ha tenido el chileno en su último partido con el Flamengo. El Flamengo de Arturo Vidal sufrió la dura derrota ante el Coritiba por la fecha 36 del Brasileirao. El Mengao cayó por 1-0 y bajó hasta la quinta posición de la tabla de posiciones. El equipo del Rey Arturo no pasó bien en su visita al estado de Paraná y además de eso vivió un tenso momento en el primer tiempo cuando fue a buscar una pelota lateral y el técnico rival, Guto Ferreira, en vez de pasársela en la mano, se la tiró al piso, generando la molestia de Vidal. Una situación, eso sí, que no pasó a mayores ya que el propio jugador evitó reaccionar de manera más aireada y decidió seguir con el partido. Finalmente saldría reemplazado en el minuto 76 por Eric Pulgar, quien de a poco ha ido logrando mayor continuidad en el cuadro brasileño. Y es que aquí podéis ver la escena con el entrenador del Coritiba y Arturo Vidal con una cara de bastante enfado.